Hola, ha llegado el momento de escuchar otro toque de Diana, antes de que sea tarde. Comenzamos diciéndoles en primer lugar que queremos aportarle una mejor idea a los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ayer se acercaron tan generosamente a la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas para hacer la siguiente propuesta. Nosotros venimos con las mejores intenciones de la vida. Primero, hacer una parrilla. Segundo, a instalar una mesa de discusiones. El mejor lugar para una parrilla espontánea no es en la urbanización Las Mercedes de Caracas, ni frente a quienes decidieron asumir una huelga de hambre. El mejor lugar para asar carne y brindar almuerzos como buen samaritano es cualquiera de los refugios donde cientos de venezolanos se quejan por la mala alimentación que reciben. Y lo otro es que para dialogar o discutir de forma civilizada un tema tan profundo como lo es el de los derechos humanos, no se puede tener la boca llena. Es de mala educación. Otra cosa, luego que los jóvenes huelguistas anunciaron el fin de la protesta, muchos en su contra aseguraron que lo habían hecho porque no aguantaron el olor a parrilla. Sin duda alguna se equivocan los que así hacen sorna del fin de esta huelga de hambre. Bien, tienen allí algunas fotos que ya evidencian lo feliz que están algunos por allá por Yaracuy y que ya están en camino a Caracas. Y es que esto es ahora una de las evidencias de que esta protesta parece haber servido de algo. Sale en libertad condicional el diputado Biagio Pilieri, flaco y enjuto también después de soportar con estoicismo una serie de sacrificios que se autoimpuso, por supuesto, con el objeto de exigir la reivindicación de sus derechos. Pronto lo veremos y escucharemos desde su curul en la Asamblea Nacional ejerciendo el cargo para el cual fue electo por el pueblo de Yaracuy. Con las peticiones de Franklin Brito, que en paz descanse, se hicieron de la vista gorda. Pero con estos jóvenes la cosa parece ser distinta. Le damos aquí oportunidad a la duda porque si bien es cierto que Dios escribe recto en líneas torcidas, hay otros que escriben torcido en líneas rectas. Así que vamos a ver. Y también estamos a la espera de ver si en realidad liberan a otros presos políticos y además si le prestan atención a los ex trabajadores de PDVSA que todavía se mantienen en huelga de hambre en la sede administrativa de la Asamblea Nacional en la esquina de Pajaritos y no están precisamente trinando. Así nos despedimos.